Gloria a Dios. Ya inició la ministración. Gloria al Señor. Padre Santo. Padre bueno. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Yo vengo aquí ante tu presencia, Padre, a presentarte a esta tu hija, Maite Zapata, para que seas tú, Señor, quien le esté haciendo justicia a ella en este momento y ahora, en el nombre de Jesús. Señor, mira a tu hija, la presentamos aquí delante de tu trono para que tú te glorifiques en su vida. Y yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que el demonio de más alto rango que ha venido oprimiendo su vida desde pequeña, yo te pido, Señor, que sea traído aquí en este momento ahora para que sea juzgado con justicia. En el nombre de Jesús. Padre, mira a tu hija, la presentamos delante de ti. Le colocamos sus ropas reales, colocamos su corona y su anillo de hija. En el nombre de Jesús. Yo me coloco mis ropas reales y sacerdotales. Tomo mi báculo, mi estandarte de autoridad. Me coloco mi armadura reforzada y tomo mi espada. En el nombre de Jesús. Ahora en este momento se activan los ángeles que ministran conmigo. Querubín de fuego, ángel de batalla, ángel guardián, ángel guía y el ángel de restitución. Se activan ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora también se activan todos los ángeles que ministran con ella, con esta hija de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora en este momento se paralizan los aires en todo Estados Unidos, República Dominicana, Haití, Cuba, África y Nigeria. En el nombre de Jesús. Ángel de batalla, multiplícate y atrapa a todos los principados, a todas las potestades, a todos los gobernadores de Estados Unidos, República Dominicana, Haití, Cuba, África y también de Nigeria. En el nombre de Jesús. Atrápalos ahí, a todos. Querubín fuego, ahora ve, atrapa a todos los brujos, a todos los satanistas, a todos los papabocó, a todos los galipote, a todos Rosacruz, a todos Nueva Era, a todos Illuminati, a todo palero, a todo servidor impío del diablo, satanista, hechicero, atrápelos a todos ahí. En el nombre de Jesús, a todos los de Estados Unidos, Cuba, África, Nigeria, República Dominicana y también Haití. En el nombre de Jesús, atrápenos y encadénenos a todos. En el nombre de Jesús, a todos y cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora tomo la espada de Jehová y corto todos los cables y hilos de conexión entre principados, brujos, satanistas y demonios, con todos los demonios que están dentro de esta hija de Dios. En el nombre de Jesús, con todos, incluyendo el de más alto rango. Corto cables de oro, de plata, de cobre y de diamante. En el nombre de Jesús. Se quedan todos expuestos y sin ayuda del exterior. En el nombre de Jesús. Ahora el resplandor de Jehová ilumina ahí. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo te pido que desciendan todos los ángeles que tú tenías preparado y predispuesto para esta administración como respaldo. Que desciendan arcángeles guerreros, que desciendan querubines, serafines. Ángeles también especiales en tortura para cualquier irreverencia de parte de cualquiera de ustedes. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, arcángeles guerreros, atrapen a todos los demonios que están dentro de ella. En el nombre de Jesús. Atrápenos ahí a todos, atrápenos, encadénenlos y azótenlos a todos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
ahora querubín de fuego. Ve y atrapa al demonio de más alto rango. Atrapa el traigo. En nombre de Jesús. Le cae un rayo del cielo al demonio de más alto rango. En el nombre de Jesús. Le cae un rayo del cielo. Encadénalo ahí con cadenas reforzadas. Las cadenas se encienden en fuego. En el nombre de Jesús. Quémalo ahí. En nombre de Jesús. Tráelo aquí, póstralo ante el trono de Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Póstralo aquí. En nombre de Jesús. Ok. Ahora, entidad demoníaca de alta jerarquía que estás ahí. Escúchame bien lo que te voy a recordar. Y te digo recordar porque tú conoces muy bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad del universo, del mundo. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Ustedes saben bien que nuestro Señor Jesucristo es santo. Santo es nuestro Señor, y cuando pecamos Él se aparta y se ofende. Y ahí es cuando ustedes aprovechan y entran para ejecutar esta maldición. Esta hija de Dios tampoco es culpable de las maldiciones, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Varón de dolores, experimentado en quebranto, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesucristo, mi Señor, vino a este mundo, nació de una virgen, se hizo hombre, habitó entre nosotros, nunca pecó, sin embargo fue humillado, despreciado, crucificado, y su sangre preciosa derramó, que bañó el madero del Gólgota, por los pecados de Maite Zapata y por los de toda la humanidad pecadora. Así que tu trabajo y tu función se acabó hoy en ella. Escúchame bien, yo te voy a preguntar y tú vas a responder. Yo te voy a ordenar y tú vas a obedecer. Estás aquí para obedecer. Estás ante el trono de Jehová Dios de los ejércitos y vas a ser juzgado con justicia por todo el daño causado a ella, a su hijo y a toda su familia. Vas a rendir cuenta por todo el daño causado. Así que cuando cuente hasta tres, te vas a manifestar sin violencia, en tu esencia. Y vas a decir tu nombre, demonio de alto rango, que estás ahí. Por tu cooperación, como yo sé que tú vas a cooperar dócilmente, para tu tranquilidad, el único que va a ser encerrado en prisión que no es de tortura, vas a ser tú solo, pero eso va a ser por tu cooperación. Todos los demás demonios irán a prisión de tormento. Todos los demás demonios irán a prisión de tormento. Si hay algún otro demonio de alto rango, tú quedas nombrado en este momento como demonio de alta jerarquía por encima de todos los demás reinos. Ahora tú eres el príncipe de todos los reinos que han venido atormentándola a ella. En el nombre de Jesús. Se te prohíbe sacudirla o intentar hacerle cualquier tipo de daño. Te vas a comunicar a través de sus cuerdas vocales. En el nombre de Jesús. Se destuercen sus cuerdas vocales. Introduzco manguera de fuego por su boca. Sale toda bola de pelo. Toda tierra, arena, brea, cemento, grava, gravilla, pegamento que le hayan colocado, arcángeles guerreros. Ahora quite toda costura de sus dientes, de sus encías, de la lengua, en el nombre de Jesús. Sale toda estaca, todo listón, toda aguja, cuchillo, alfiler y espada que le haya colocado en la lengua, sale ahora en el nombre de Jesús. Se le tornilla su quijada, se le quita el casco de presión también que le colocaron, en el nombre de Jesús. Así que cuando cuentas hasta tres, vas a decir tu nombre y vas a comenzar a recuperar. Y te voy a cumplir con ir a prisión que no hay tormento, ¿entendiste? Así que en el nombre de Jesús, 1, 2 y 3. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
Habla que estás ahí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, envíale los mensajes a su mente, ahora mismo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Si intenta hacernos perder el tiempo a mi Señor Jesucristo, los ángeles de Dios que están aquí, o a mí, vas a ser torturado severamente durante la administración y luego enviado a prisiones de tortura. Así que te conviene cooperar. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el que derramó su sangre preciosa por los pecados de esta hija de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. Ahora mismo. ¿Quién eres? Habla en voz audible que se escuche. En el nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Dilo de nuevo, no te escucho bien. ¿Te lo están trayendo? ¿O tu nombre trayéndolo? Ángel de batalla, colócalo ahí, el demonio de más alto rango, en el nombre de Jesús. Ahora se te quitan las armas y las armaduras. Se te quitan las armas y las armaduras. Ahora te van a dar 10 azotes por irreverente. Yo te dije que cuando contaran a 3 iban a decir tu nombre inmediatamente. A la cuenta de 3 le van a dar 10 azotes. Le van a desgarrar la espalda con el mismo látigo que azotaron a Cristo. Nombre de Jesús. A diferencia que el látigo se va a encender en fuego ahora. Se enciende en fuego el látigo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nombre de Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Di tu nombre en voz audible. ¿Cómo? Trayéndolo. ¿Tu nombre es trayéndolo? ¿Eh? ¿Ese es tu nombre? ¿Eh? Ok, eres tú el demonio de más alto rango. ¿Eh? ¿Eres el demonio de más alto rango? ¿Sí o no? ¿Eres el demonio de más alto rango? ¿Sí o no? No. No. ¿Tú sabes el nombre del demonio de más alto rango? ¿Lo sabes? ¿Eh? ¿Tú lo sabes? Sí. Háblame en voz audible. ¿Cómo se llama el demonio de más alto rango? ¿Cómo? ¿Lo están llamando? El nombre del demonio de más alto rango. Dime el nombre. Si me dice el nombre del demonio de más alto rango, te voy a enviar ahora mismo a una prisión que no es de tortura. En el nombre de Jesús. Tormento. Tormento. Ok, ángel de batalla, tráeme a tormento y colócamelo ahí. En el nombre de Jesús. Y el demonio que me dio el nombre, lléveselo, ángel guía, llévatelo ahora mismo para una prisión que no es de tortura. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3, llévatelo. Nombre de Jesús.
Ahora, tormento, manifiéstate en tu esencia. Ahí, sin violencia. En el nombre de Jesús. ¿Estás ahí, tormento? ¿Estás ahí? ¿Eres tú? Ok, tormento. Entonces tú eres el demonio de más alto rango, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no te presentaste tú de una vez? ¿Por qué no te presentaste tú? ¿Por qué no te presentaste tú de una vez? Ok. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. No me ponga carita aquí. Estamos ante el trono de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Entendiste? Vas a rendir cuenta por todo el daño causado de talla de Dios a su hijo y a toda su familia. Y también en su, toda su vida. ¿Eres tú el causante de que ella todavía no tenga pareja? ¿Eres tú el causante de eso? ¿Qué más daño tú le causas a ella? ¿Qué daño tú le causas a ella? Dime aquí. Que esté sola. Que esté sola. ¿Ok? ¿Y qué más tú le causas a ella? Alejamiento. ¿Que esté alejada? Ella es una ministra de liberación, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ella es una ministra de liberación? Sí. ¿Y el don de ella de liberación? ¿Qué le hiciste? Tan santa. ¿Qué le hiciste al don de liberación de ella? Tan santa. ¿Qué le hiciste al don de liberación? Lo llevaron. Fuera. Okay. Mencionaste la palabra Satán. ¿Eres tú Satán? ¿O eres tormento? Soy Satán. ¿Eres Satán? ¿Y por qué viniste tú a esta liberación? Ángel guerrero, cadénalo con cadena de fuego, o sea, diablo, nombre de Jesús, cadénalo con cadena reforzada, nombre de Jesús. Entierra una espada en el cráneo a Satán, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. El don de liberación de esta hija de Dios, ¿qué tú le hiciste? ¿Cómo tú dices? Dime, ¿cuál es el problema con esta hija de Dios? ¿Cuál es el problema con ella? ¿Cuál es el problema con ella? ¿Por qué ustedes la están atormentando tanto a ella? ¿Cuál es la importancia que tiene ella en el reino? ¿Cuál es la importancia que tiene ella en el reino? ¿Qué es ella en el reino? Va a libertar muchas almas, ¿verdad? Sí. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Sí. Dime, ¿qué daño tú le estás causando a ella? Dolor. ¿Qué más? ¿Qué más tú le causas a ella? Dime los daños que tú le estás causando a ella. Soledad, dolor, ¿qué más? ¿Y enfermedades? ¿Cuál enfermedad tú le puedes traer? ¿Cuál enfermedad tú le has colocado a ella? Pues las enfermedades que tú eres culpable de esas enfermedades, enfermedades demoníacas, ¿cuáles son las que tú le has colocado a ella? ¿Qué más?
una enfermedad en la sangre que tiene. ¿Quién fue que se la puso? ¿Eh? ¿Quién fue que se la puso? ¿Eh? Soy yo. ¿Eres tú? Y el descontrol de su presión arterial, ¿quién fue que se la puso? Yo. ¿Eh? ¿Quién fue que le puso el descontrol en su presión arterial? También. ¿También? ¿Y quién es el causante de que los glóbulos de su sangre sean ovalados? ¿Quién es el causante? ¿Eh? Tú. ¿Y la anemia? ¿Eres tú el causante también? ¿Eh? ¿Para qué tú le pones anemia a ella? ¿Para qué? Debilidad. Debilidad, ok. ¿Y el problema que ella tiene en los ovarios? ¿Quién se lo puso? Satán. ¿Satán? Ok. ¿Y el problema en la nariz que ella tiene? El problema que tiene la nariz, que tiene, ¿quién se lo puso? ¿Eh? ¿El o qué? ¿Eh? ¿Tú? Ok. Y háblame de que el pelo se le está cayendo a ella. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Brujería? ¿Y cómo entró esa brujería? ¿Enviación de brujería? Sí. ¿Quién le envió esa brujería a ella? Satán. Ok, y a través de un brujo, ¿verdad que sí? Sí. Ok, ¿y a dónde está el brujo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te llamas? ¿Eh? ¿Santa qué? Santa. ¿Satán? Santa. ¿Tú eres santa? Ah, tú eres una bruja. ¿Eh? ¿Tú eres una bruja? ¿Y dónde tú vives? Ay, tú que estás ahí hace rato, yo estaba entendiendo Satán. Y es santa que tú me estás diciendo hace rato. Santa. Ok, ¿y a dónde tú tienes tu altar, santa? Allí en Nueva York. ¿Qué nivel tú eres en la brujería? ¿Nivel 3? ¿Eh? ¿Qué nivel tú eres en la brujería? 3. Ok. Entonces tú fuiste, aparte de que tú le haces una enviación para que se le caiga el pelo a ella, ¿qué más daño tú le, qué más brujería tú le hiciste a ella? Dime todo el daño que tú le causabas a ella. Retracción. Tropiezo. Y enfriamiento, ¿tú no le envías? ¿Eh? ¿Por qué te ríes? Sí. Ok. Entonces, ¿quién fue que te comisionó a ti, santa, para que le hiciera brujería a la estrella de Dios? ¿Quién fue? ¿Fue el diablo o una persona? ¿Quién fue que te comisionó? ¿Una persona? ¿Cómo?
¿cómo se llama la persona? Dime el nombre de la persona. Franco. ¿Y quién es Franco? ¿Es familia de ella? ¿Es familia de ella? ¿El papá de ella? Habla fuerte. Vamos a anotar tu nombre aquí. Te llamas Santa. El nombre de quien te pagó para que le hiciera brujería a ella. ¿Quién es? Franco, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Franco? ¿El papá? Oh, el papá del hijo de ella. El papá del hijo de ella. Ok. Ok. ¿Y el papá del hijo de ella no es temeroso de Dios? No. Ok. Entonces ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le queda esa bulla. Santa, ¿qué tiempo tú tienes siendo bruja? ¿Qué tiempo tú tienes siendo bruja ahí? ¿Tú tienes mucha brujería en tu altar? Ok, entonces ahora, oye lo que va a pasar. Mira, yo no le predico a ninguno de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes están más predicados que todo el mundo. Ustedes los brujos. Ustedes pecan deliberadamente, le sirven a Satanás conscientemente. A ustedes yo no lo predico. Porque dice la palabra que juicio sin misericordia se hará a todo aquel que no tiene misericordia. Entonces, cuando yo cuente hasta tres, ángel de batalla, en el nombre de Jesús, colócame a esta bruja, hechicera, satanita, santa, a nivel de brujería. Colócame en el infierno. En el nombre de Jesús. Y solamente tiene de vida. Va a saltar. Móchale la lengua ahora mismo. Nombre de Jesús. Ángel de batalla. Móchale la lengua. Nombre de Jesús. Y cuando yo cuente a tres, la va a colocar en el infierno allá. Y solamente tiene de vida el plazo que dure esta administración. Si no ha aceptado a Cristo, si no acepta a Cristo de todo corazón, vas a morir y te vas a quedar ahí en el infierno. En el nombre de Jesús. 1, 2 y 3. Llévatela para el infierno. Nombre de Jesús. Métela para el lado más caliente. Nombre de Jesús. Ahí. Y muéstrale donde se están quemando todos los hechiceros, todos los brujos, todos los satanistas. Nombre de Jesús. Métela para allá. Nombre de Jesús. Pégala a la candela. Nombre de Jesús. Zambúllela ahí en la candela. Que se revuelquen los gusanos y las culebras del infierno. En nombre de Jesús. Ahora te queda ya, en nombre de Jesús. De vida solamente lo que dura la administración. No te arrepientes, de todo corazón te queda ahí. Si te arrepientes de corazón, los ángeles te van a llevar de nuevo a tu cama. En nombre de Jesús. Vas a quedar postrado en cama una semana, aunque te hagas cosa cristiana. Con dolores punzantes, con la lengua mochada, dolores punzantes en la cabeza, sorda, ciega y muda. En nombre de Jesús. Pablo duró 3 días ciego. Va a durar una semana ciega en la cama, aún después de cristiana, si te conviertes, si no te quedas en el infierno allá, en el nombre de Jesús. Ahora, demonio tormento, manifiéstate ahí, en nombre de Jesús.
y el que le mandó a hacer la brujería ahora mismo queda postrado en cama en el nombre de Jesús. Queda postrado en cama con dolores en todo el cuerpo en el nombre de Jesús, hasta que se arrepienta en el nombre de Jesús. Queda postrado en cama. La persona que le hizo brujería está hija de Dios. En nombre de Jesús. Postrado en cama. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Caiga ahora mismo donde quiera que esté. En nombre de Jesús. Ahora el demonio de alto rango, manifiéstate otra vez ahí. En nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús le llueve fuego del cielo al altar de la bruja santa. Le llueve fuego, 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 se quema, 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 se quema. Y todo entierro ahora desenterrado, todo el trabajo con muñecos es quemado. En el nombre de Jesús se destruye tu altar. Ángel de batalla, ahora destruye ese altar en el nombre de Jesús. Todo trabajo con hilo, con listones, con fotos, con nombres. En el nombre de Jesús se quema, se quema, se quema. Todo trabajo con jibuelo, entrado en el mar. Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. En el nombre de Jesús. Me trabajo yo allá con mi espada, mi cuerpo espiritual. Y destruyo ese altar con mi espada. Ahora en el nombre de Jesús. Y te decapito, santo, en el nombre de Jesús. Te decapito, te decapito, te decapito. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Demonio de alto rango, manifiéstate ahí. En nombre de Jesús. Dime, ¿quién eres? ¿Quién está ahí ahora? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es el demonio que está ahí ahora? ¿Cómo? Dayana. ¿Quién? Dayana. Dayana. ¿Tú eres otra bruja? ¿Eh? ¿Cuántas brujas que le están haciendo brujería a esta hija de Dios? ¿Cuántas? 30. ¿30 brujas? 30. ¿30 brujas? Ok. Ah, pero ¿y qué tan importante ella para ella? ¿Eh? ¿Qué tú le hiciste a ella? ¿Cuál fue la brujería que le hiciste a ella? ¿Eh? ¿Cómo? Que muera. Que muera. Ok. Ahora ustedes los 30 brujos, incluyéndote a ti, para el infierno los 30, en el nombre de Jesús. Ahora cuéntame 3, 1, 2 y 3. Lléveselo, arcángel guerrero, para el infierno a todos. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús, dame a usted el nombre tuyo también, Dayana. Ok, para el infierno todas y todos, brujos, satanás y hechicero, que le hicieron brujería a esta hija de Dios. En el nombre de Jesús, para el infierno todos, en el nombre de Jesús, y que se les revuelquen los gusanos, la culebra, los alacranes, los escorpiones del infierno, en el nombre de Jesús. Allá, que se les revuelquen todos, en el nombre de Jesús, y ahora llueve fuego del cielo a esos 30 altares, en el nombre de Jesús, y se quema todo trabajo, cancelo, quiebro y disuelvo todo trabajo de brujería en contra de esta hija de Dios, en el nombre de Jesús. Jesucristo se hizo maldito en la cruz del Calvario. Así que ninguna manto, cancelo, quiebro esa palabra y por ese sacrificio y por ese pacto de sangre que hizo mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es mucho más poderoso que cualquier pacto demoníaco y enviación de brujería. Y cancela, quiebro y disuelvo todo pacto de brujería, todo sacrificio, toda ofrenda del mundo de la tiniebla en contra de esta hija de Dios. Ahora es quemado, cancelado y disuelto en el nombre de Jesús. Se quema todo trabajo, todo trabajo, todo trabajo con perros, con alacranes. En nombre de Jesús, se queman los perros, los alacranes, los escorpiones. En el nombre de Jesús, las moscas, las cucarachas.
En el nombre de Jesús, se quema, 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 se quema toda brujería, se quema, 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 se quema. En el nombre de Jesús. Se quema en el nombre de Jesús. Ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, comienza la sentencia en contra de todos estos brujos. Solamente tienen de vida el lazo de tiempo hasta el último amén de esta administración. Ahora, el que se arrepienta durante la administración, inmediatamente va a ser colocado en su cama, pero postrado en cama. Y así como Pablo duró 3 días, usted va a durar 7 días ciego. 7 días ciego. En nombre de Jesús. Aún si se arrepiente. En nombre de Jesús. Por perseguir la iglesia. Ahora, te voy a preguntar al que esté ahí. ¿Cuántos ángeles hay aquí? Conmigo. ¿Eh? 9. Ok. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad que yo continúe la recuperación de todas las cosas que le han robado a esta hija tuya, Señor, si es tu voluntad, yo te pido en el nombre de Jesús que me concedas que uno de los ángeles se conecte ahí para hablar conmigo y ayudarme en la administración. En el nombre de Jesús. Si es tu voluntad, cuando yo cuente hasta 3, se va a conectar un ángel de ahí. Un ángel. Un ángel de luz. Un ángel de los que ministra conmigo. 1, 2 y 3. En el nombre de Jesús. Estás ahí conectado. Eres un ángel. Eres un ángel. Eres un ángel. Sí. Eres un ángel de los que ministra conmigo. ¿El ángel guardián? ¿El ángel guardián eres tú? Ok, el ángel guardián. Escúchame bien. Ahora en el nombre de Jesús. Hay muchos reinos dentro de ella. ¿Cuántos reinos hay dentro de ella? ¿Cuántos reinos? 8. ¿Muchos reinos? 8. Ok, te voy a preguntar. ¿Ella tiene cama en los ojos? ¿Eh? Quítasela. En el nombre de Jesús. Límpiale los ojos a ella. Quítale toda nube negra, toda escama. Todo lo que impide que ella pueda ver en el mundo espiritual, quítaselo. En el nombre de Jesús. ¿Tú puedes quitárselo? Ok, quítaselo. En el nombre de Jesús. Ya. Se lo quitaste. Tú eres el ángel guardia que ministra conmigo, ¿verdad? Ok, el ángel guardián. Yo quiero que tú me digas. Que tú confieses que Jesucristo vino en carne y sangre. Confiésalo. Dilo. Ok. Ok. Entonces ahora, ¿cuántos ángeles necesitas? Aparte del ángel de batalla y del querubín de fuego, ¿cuántos necesitas más ángeles para sacar todos los reinos que están dentro de ella? De opresión demoníaca. Ángel de batalla y querubín de fuego, actívense, ángel de batalla, multiplícate en el nombre de Jesús. Y ahora atrapen a todos los reinos de opresiones demoníacas que están dentro de la hija de Dios. En el nombre de Jesús, ahora mismo, querubín fuego, quema, 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 quema,
Quema, quema, quema, quema, quema, batalla, multiplica, de cadena, en cadena, en cadena, en cadena, en cadena, decapita, 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 decapita. Se activan los arcángeles guerreros ahora. En el nombre de su padre, envía legiones de arcángeles, guerreros, poderosos, príncipes. En el nombre de Jesús, a esta batalla. En el nombre de Jesús, y en cadena, decapiten, 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 decapiten. En el nombre de Jesús. Y se han echado todo fuera a prisiones de tormento. En lo más profundo del abismo, la región del olvido, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decapiten, 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 decapiten. Introduzco la red electromagnética de Jehová y se extiende hasta su hijo. En el nombre de Jesús. ¿Cuál demonio le colocaron a su hijo? Tartamudez. ¿Qué más? Falta de lenguaje. ¿Ok? ¿Qué más le colocaron a él? Sordez. ¿Qué más? Ok, tú puedes limpiarlo, ¿verdad que sí? ¿Eh? Es la voluntad del Padre que sea limpio. ¿Eh? Ok, toma una espada gigante ahora en el nombre de Jesús y le decapita a todos esos demonios que están dentro del hijo de ella. Y desciende la red de Jehová ahora electromagnética y los atrapa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que nuestros hijos son santos. Dice la palabra del Señor que el cautivo será rescatado del valiente. Tu pleito yo lo defenderé. Y yo, el botín será arrebatado del tirano. Y yo salvaré a tus hijos. Por la palabra de Jehová. Ahora, todos esos demonios salen fuera de Nathan. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Ve, con todo el poder y la autoridad del Alfa y la Omega. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y decapítalo, todos esos demonios. Entrégaselo a la gran energía que lo dirija hacia prisiones de tormento, a la región del olvido, en el nombre de Jesús. Le cae un rayo del cielo a todos los demonios con todos sus reinos, en el nombre de Jesús. Decapiten, 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 en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dame el reporte, ¿qué está pasando? Sacando, ok, decapiten, 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 decapiten en el nombre de Jesús. Me traslado yo allá en mi cuerpo espiritual y yo decapito personalmente a todos los demonios que están dentro de Nathan en el nombre de Jesús. Decapito, 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 decapito. Se refuerza mi armadura en el nombre de Jesús. Voy envuelto en llama de fuego en el nombre de Jesús, con mi espada de fuego en el nombre de Jesús. Y los decapito, los decapito, los decapito, los decapito, los decapito, los decapito en el nombre de Jesús. Lléveselos a todos a prisiones de tormento de la región del olvido en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Dame el reporte de los reinos que estaban dentro de ella. ¿Salieron ya o están saliendo? ¿Están saliendo? Ok, decapiten, 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 decapiten. No me reporte los demonios dentro del niño. Está limpio. Nombre de Jesús. Ya. O sea, ya está limpia ella. ¿Eh? Ya está limpia.
Vamos, decapiten, decapiten, decapiten. Fuego, 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 querubín fuego, actívate. Ahí, en tu doble potencia. Siete veces con más potencia, querubín fuego, en el nombre de Jesús. Y un arcángel ahora restaurando las armaduras de todos los ángeles que están respaldando esta administración. En el nombre de Jesús, se restauran las armaduras, se restauran las espadas. En el nombre de Jesús, fuego, 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 fuego. Vamos, fuera, fuera, todo, todo, todo. En el nombre de Jesús, fuera. Encadenado, decapitado para prisiones de tormento de la región del olvido. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Ande guardián. La garganta, límpiala, límpiala. Ok, oye lo que vamos a hacer. Hay que llevar a la clínica del cielo a ella. ¿Eh? ¿La llevas tú o tienen que venir los alcaldes del cielo? Los alcaldes del médico. Los alcaldes, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, continúa glorificándote, haciéndole justicia a tu vida, Padre. Yo te pido, Señor, que descienda los arcángeles médicos del cielo en el nombre de Jesús, con las camillas y con las ambulancias de allá del cielo, y que la trasladen allá a la clínica del cielo cuando yo cuente a tres. Uno, dos y tres. Si es tu voluntad, Padre, concédele a tu siervo esa justicia, Padre, en el nombre de Jesús. Llévela, en nombre de Jesús. Allá me le restablecen el código genético del ADN que le fue descompuesto y se lo restablecen al mismo código genético de nuestro Señor Jesucristo y también al de su hijo Neita, en el nombre de Jesús. También, si le han hecho alguna modificación al código genético mío, yo quiero ser trasladado también a la clínica del cielo. ¿Me han hecho algún daño a mí? ¿Eh? ¿A mí me han hecho algún daño? No. Ok, dame el reporte. Ya la llevaron a la clínica del cielo. ¿Y a su hijo Nathan? Ok, en el nombre de Jesús, vamos, pégalo allá. Cámbiale, restablezcale todos sus órganos. A ella le restablecen un útero nuevo. En el nombre de Jesús, un útero nuevo. También se restablecen, gloria al Señor, los glóbulos. Saquen todo, o sea, cambien todos los óvulos, todos los glóbulos de la sangre. Hagan una transfusión de sangre nueva en el nombre de Jesús, con sus glóbulos circulares nuevamente, todo nuevo, todo, todo nuevo, todo nuevo. También saquen todo quiste, todo lo que esté en la trompa de Falopio, todo restablecido, nuevo. Trompa de Falopio, útero, el vientre completito, el estómago también, la pared del estómago, todo restablecido, nuevo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También su garganta, en el nombre de Jesús. Toda la tráquea es cambiada, restablecida, recompuesta, repuesta. En el nombre de Jesús, restituida. En el nombre de Jesús, cambiada por una tráquea nuevecita. Una garganta nueva, en el nombre de Jesús. Hagan un trasplante de todo su sistema digestivo, de todo el aparato digestivo. En el nombre de Jesús, quítenle los tapones de los oídos. También toda ceguera en el hijo de ella y en ella, la nariz. Todo lo que tiene que ver con la laringe, con la faringe, en el nombre de Jesús, todo eso queda nuevo, restablecido, restituido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la tráquea completa, en el nombre de Jesús, la lengua nueva también, una garganta nueva, en el nombre de Jesús. Todo un esófago nuevo, en el nombre de Jesús. Todo nuevo, todo nuevo, todos los órganos nuevos, restablecidos, compuestos, todo, todo, en el nombre de Jesús. Una operación completa también a su hijo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Está listo ya? ¿Y su hijo también? Ok.
me trae la de vuelta. Dame el reporte de los reinos demoníacos en ella y en su hijo. ¿Ya salieron? ¿Salieron todos? ¿A dónde se lo llevaron los demonios? A las prisiones de la profundidad del mar. Ok, sí, porque ahí el Señor también tiene una área. Y esas son las peores, ¿verdad? Esas son las peores, ok. Vamos ahora a buscar su alma y sus dones. En el nombre de Jesús, se lo tienen preso, ¿verdad? Sus dones y su alma, ¿verdad? Y la de su hijo, ¿verdad? Y también la del papá de su hijo, el alma, también tráiganla. Vaya, en el nombre de Jesús. Necesita muchos ángeles para esa operación. ¿Eh? Ok, Padre, todos los ángeles que necesite. Tú sabes cuántos ángeles se necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, todas las legiones del arcángel y el guerrero que necesite el ángel guardián. Y ángel de batalla y querubín fuego. Van también a apoyar y a supervisar esta operación. En el nombre de Jesús. A la cuenta de tres. Llueve fuego del cielo en la región de cautividad de las almas. En el nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego. Me traslado yo allá también a decapitar a esos demonios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hacemos una invasión a la región de cautividad del alma de esta hija de Dios. Y ahora salen todas las almas que están cautivas ahí. En el nombre de Jesús. El alma de su hijo la traigo yo personalmente, la vida de ella. En el nombre de Jesús. El alma de ella la trae el ángel de batalla. En el nombre de Jesús. Vamos, la traemos, la traemos, la traemos, la traemos. En el nombre de Jesús. La traemos, la traemos, la traemos, la traemos. En el nombre de Jesús. Y ahora se abren las cárceles, todos los que están cautivos ahí. En el nombre de Jesús. Y donde quiera que están las almas de todos los miembros de su congregación, también ahora son desmenuzados y rotos esos grillos, esas cadenas. Se rompen, las puertas, los cerrojos de hierro. La puerta de bronce, de cobre, se abre, se desmenuza en el nombre de Jesús. Todos los demonios guardianes son atados, encadenados y decapitados en el nombre de Jesús. Todas esas almas salen ahora en el nombre de Jesús. El alma de su pastor está cautivo, el alma del pastor de ella. Ven, búscasela tú personalmente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Dame el reporte de las almas, ¿ya vinieron? Sí. Ok, ahora los dones, vamos a buscar los dones de ella. Nombre de Jesús. Ella tiene muchos dones. ¿Cuáles dones le tenían secuestrado a ella? Profecía, ¿qué más? ¿Qué más? Todos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Cuevas. ¿En cueva? Ok, ahora llueve fuego, 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 esa cueva. ¿Cómo? Prisiones en cuevas. ¿En cueva? ¿A dónde? ¿En el mar, en el abismo, en el mundo? ¿Dónde? En las regiones celestiales, en las gracias. Ok. En el nombre de Jesús, ahora se activan 12 legiones de arcángeles guerreros. En el nombre de Jesús, ahora llueve fuego del cielo en las cuevas de la región, en las galaxias donde están los dones de esta hija de Dios cautivo y preso y encerrado. En el nombre de Jesús, ahora enviamos el cometa de Jehová allá y hacemos una invasión a las galaxias. En el nombre de Jesús, el principado de la galaxia ahora mismo es decapitado en el nombre de Jesús y encerrado en el nombre de Jesús. Y ahora llueve fuego, 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 sobre le cae un rayo del cielo sobre todos los demonios guardianes, vigía, guía, guardianes, sentinelas, en el nombre de Jesús. Le cae un rayo del cielo a cada uno. Ahora, arcángel guerrero, hazte que encadenen, decapiten, hazte que encadenen, decapiten a todos, a todos, a todos, a todos.
en el nombre de Jesús. Y ahora dice la palabra del Señor que los elementos ardiendo serán deshechos por la palabra de Jehová. Los elementos que componen esas jaulas, esas celdas donde están los dones de esta edad de Dios son deshechos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Se deshacen en el nombre de Jesús. Y ahora quedan libres los dones. Me traslado yo allá en mi cuerpo espiritual. Un ángel que me refuerce mis armaduras. Y también las armaduras de todos los ángeles que están peleando esta batalla. Se refuerzan las armaduras. En el nombre de Jesús nos trasladamos allá. En mi cuerpo espiritual me traslado yo, rodeado de 12 legiones de arcángeles poderosos. En el nombre de Jesús, el querubín de fuego va adelante. El ángel de batalla va detrás. En el nombre de Jesús. Y vamos y traemos todos los dones de hija de Dios. Todos los dones que estaban cautivos ahí. De cristianos, de ministros, de evangelistas, de profetas, de pastores. En el nombre de Jesús. Ahora son libres. Se le devuelven los dones a todos los dones que estaban cautivos ahí. Salen y son entregados de nuevo a su persona correspondiente. En el nombre de Jesús. ¿Ya vinieron los dones? Ok, entonces la finanza de ella ahora. Vamos, el mismo ejército que fuimos a buscar los dones. Ahora llueve fuego del cielo. ¿En qué región de cautividad está su finanza? También, en el nombre de Jesús ahora. Llueve fuego. El cometa de Jehová. Ahora va y quema todos esos demonios guardianes. Hay muchos demonios guardianes. Ahora, en el nombre de Jesús, con todo el poder del Alfa y la Omega, con todo el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo el poder de la Santa Trinidad del Cielo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, ahora se queman todos los demonios guardianes, en el nombre de Jesús. El resplandor de Jehová los incinera, en el nombre de Jesús. Y ahora vamos con la llave de Jehová y abrimos los candados. Están encerrados con candados, ¿verdad? Con la llave de Jehová. Yo tomo la llave de Jehová. En el nombre de Jesús. Y abro todos los candados en el nombre de Jesús. Y ahora se abre la puerta y salen los tesoros. Salen los tesoros. En el nombre de Jesús. Arcángel de Guerrero, empiecen a cargar. Ahora vamos allá con carreta, con carruaje de fuego y gente de a caballo. En el nombre de Jesús. Y traemos la finanza. Se activa la finanza en el nombre de Jesús. Carros de fuego, gente de a caballo, carroza, vamos, recogemos todo. Y yo comienzo a recoger, y esta familia comienza a recoger botines de guerra. Y si alguien al día tiene el privilegio de ver este video, en el nombre de Jesús, también recoge botines de guerra. En el nombre de Jesús, vamos, recojan. Botines de guerra, recogemos. Se abre la ventana de los cielos y llueve bendición hasta que sobreabunde sobre todo y cada uno de nosotros. Recogemos botines de guerra. Se activan más carretas para los que estén involucrados en esta administración, en el nombre de Jesús. Y recogemos botines de guerra. Recogemos. Botines de guerra. En el nombre de Jesús. También ropa reales, ropa sacerdotales, báculos, espadas, escudos, en el nombre de Jesús. Recogemos. En el nombre de Jesús. Dame respuesta. Y a esta familia hay que restituirle 7 veces más. Es más, 20 generaciones atrás. Le van a restituir a esta familia todo lo que le han robado. Nombre de Jesús. Eso es lo que hace Dios con sus hijos, hacerle justicia. Eso es lo que hace Dios con sus hijos,
hacerle justicia. En nombre de Jesús, recogemos, 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 recogemos. Recogemos en el nombre de Jesús. Botina de guerra, botina de guerra. Botina de guerra en el nombre de Jesús. Hecho está. Aunque amo el cadeo en mí. A ver si se ha colado algún demonio. O contra de mi hija, cualquiera de mis hijos. Mi hija que vive conmigo, los hijos que no viven conmigo. O mi nieto. O el nieto mío que viene en camino, que tiene el vientre. Amo el cadeo ahí. A mí, si se me ha colado alguno o alguno de mi descendencia. ¿Se ha colado alguno? No, porque no se ha colado ningún demonio en nosotros. ¿Eh? ¿Qué pasa con el que tiene vientre, el nieto? ¿Eh? Protección del cielo. O sea, hay que declarar protección del cielo. Porque ahora uno de los ángeles que ministran conmigo se queda de guardián ahí, en el nombre de Jesús, hasta que mi nieto nazca. Y después que el Padre le coloque todos los ángeles que lo van a cuidar, en el nombre de Jesús. Entonces tú eres el ángel guardián, ¿verdad que sí? Ok, ¿tú tienes algún mensaje del Padre para mí? Más puertas abiertas. Más puertas abiertas para ti. Y mi boda está cerca. A esta hija de Dios, el ataque que ella tenía, el problema que ella tiene, que todavía no ha conseguido pareja, fue quitado ya. Había un demonio ahí, interfiriendo en eso. Custodiando. Y ese demonio ya fue quitado ya. Okay. Bueno, entonces ya todo está arreglado. Ok. Entonces cuando yo cuente hasta tres, tú vas a volver aquí a tu posición conmigo, ¿oíste? Y la palabra dice que no se dormecerá el que lo guarda. Entonces ustedes ninguno pueden dormirse conmigo, ¿entiendes? ¿Oíste? Ok, cuando cuente hasta tres, vas a volver aquí y ella va a volver a su estado normal. En el nombre de Jesús. Uno, dos y tres. Gloria a Dios.
Yo pude sentir el alma así jalando, cuando digo fragmentada, así. Y la carreta estaba como en una cueva, en un segundo como piso, pero de piedra, y la bajaban. Y le bajaban y la ponían en carreta, pero nada más veía como cuando llegaban hasta ahí, porque nada más seguía mirando que, oh, pero en la cueva había un, como un lugar escondido adentro de la misma cueva, y da, mire la cosa escondida donde es mi cosa, a mi casa mía, y yo me quedaba así, yo siempre, mira, todo eso. Y cuando te dijo, súbala a la clínica del cielo, yo vi así que me llevaban exacto, Dios. Ahí es donde estaba el otro tesoro, estaba bien oscuro. Ya el niño no vio que lo llevaron a la clínica del cielo también. Cuando nos subieron, nada más, pero no vi la clínica. Pero yo vi así. El cielo se abrió así. Y se echó. Cuidado, no me muestre, guarda. Ay, Dios, no, tenía que darle libertad a la visión. No, que le dije que no, pero él sabe hasta que uno puede aguantar. Sí, porque sí. Porque yo todavía estoy, cuando te dije lo del alma, así, yo sentí como un imán, como ven a tu lugar, algo a tu lugar, así. Y yo, ay, sabe. Eso vi, y cuando que me subieron para arriba, y claro, oh, cuando, ay, gracias, Padre. Que usted dijo, y las almas, que los dones que están encarcelados, yo veía así de todas, ay, santo, saliendo para mucha gente que no era para mí, yo podía percibir que no era solamente los, pero estaban ya ready para salir, como que, no sé si es que lo conocen a usted allá, y ya sabían que no, como que quítate de la puerta, saliendo así para la gente, sus dones y su cosa encarcelada, Dios mío. Ay, esas madre. Fueron como las cuatro cosas que pude ver claro. Así, yo veía por la puerta, rápido salí. Exacto. Yo, ¿qué es esto? ¿Quién es el de los brujos? Verte. Si yo le enseño en mi teléfono, yo tengo como 6 brujos. Que ellos haciéndome autoliberación en la casa, pero que yo no sé, ¿se recuerda que una vez yo lo llamé? Eran 30. ¿Usted escuchó todo, verdad? Yo escuché todo. Yo dije 30, pero que yo misma rompo mi autoliberación, porque yo no puedo entender cuando yo le digo, dame los nombres, y empiezan, Franco, Ana, Dayana, Santa. Yo lo tengo escrito ahí, que yo lo voy a enseñar en un texto, pues yo digo, será locura mía, pero cuando yo vaya, si tú me permites, le voy a cosas, pero yo siempre lo detengo. No dejo que me diga todos los nombres, porque yo digo... ¿Usted pudo ver cuando mandamos los brujos para el infierno a todos? Eso ahí... ¿No pudo ver nada? No, eso ahí no. ¿No permitió que usted viera nada? No, no, yo creo que bueno. Entonces vio los dones saliendo, vio... Los dones así saliendo para la gente que está, mire la vida, si usted tiene que venir, orar, aprender, instruirse. Yo vi los dones saliendo, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Entonces, un mensaje para los que vean este video. ¿Es real este hermano? Mire, hermano, iglesia. Busca la liberación de Dios. No importa. Usted haga una llamada y resuelva su problema. Porque es usted que tiene que correr. Si el Señor le está poniendo y usted vive mirando los videos y el Señor le ha invitado. Una pregunta, hermano. Disculpe que le interrumpa. Usted había buscado liberación. No tiene que mencionar nombre. ¿Usted había venido a este país a que se le ministrara? Sí, sí. ¿Usted había ido donde otros ministros? Sí, sí. Entonces, cuando le oraron en esos otros lugares, ¿usted sintió liberación? Sentí como un alivio, pero cuando llegaba a la casa yo decía, ¿pero qué pasa? Y como algo más. Pasa algo más. Entonces, entendiendo con los videos que hay reinos, y es diferente a que te saquen un demonio o dos demonios, a que te saquen el reino completo para que sea una liberación completa. Y que se recuperen. En esas ocasiones nunca se me recuperó dones, ni finanza, ni en la salud, sino simplemente cualquier problema que fui en ese momento. No tiene que Pero todos los otros reinos se quedaron ahí. Okay. Entonces por eso es la lucha que no se acaba. ¿Y se utilizó solamente el nombre de Jesús para sacar todas esas manifestaciones de poder? Solamente normal, como usted dice, la vieja escuela. Nombre de su y ya. Pero se utilizó algún elemento, agua, sal, aceite, algo así. Sí, en esas ocasiones se utilizó agua y sal, vino, aceite,
Sí, que una oportunidad me dieron a tomar y las otras veces fue los pies, que yo tengo testimonio ahí, entrarlo como en una conchera con agua y sal. Para provocar la manifestación demoníaca. Bueno, estoy aprendiendo ahora en el nombre de Jesús, porque ahora mismo todo lo que yo vi así en el mundo espiritual, yo vi los tesoros, te va a recibir tesoros, créalo, y también que mirando otras liberaciones, yo he recibido tesoros estando en mi casa, mirando las cosas que le estaba contando al pastor. O sea, mirando mis liberaciones que yo he recibido. Sí. Liberaciones que yo he hecho. Ajá. Y sí, él decía, yo llamaba a mi hermano y yo le decía, pero ¿cómo es esto que apareció un cheque? ¿Cómo es esto que apareció más dinero en la cuenta? Que algo que no me tocaba darme, que fue hace como un mes atrás, el Señor lo puso ahí y yo dije, no, esto. Después de ver una administración. Después de ver administración y decir, sí, yo también. Usted está ahí en la cocina ahora mismo mirando esto, en su casa limpiando. Diga también, yo recibo los botines de guerra. Ángeles guerreros, yo he empezado a la iglesia que yo vivo todo el día. Ángeles guerreros, botines de guerra. Entonces, en una liberación que usted estaba viendo mía, usted dijo que recibía. Ajá, que yo recibí. Y apareció un cheque afuera de la puerta de la habitación que le estaba contando a él, que es de otro apartamento que yo vivo. No sé cómo ese cheque de esa casa aparece en la puerta, y cuando me llamo me dicen, sí, usted no lo ha reclamado ese cheque del verano, así que le vamos a mandar otro actual.